desierto blanco, una planicie de sal y silencio, el salar de Uyuni o Tunupa, con sus casi 10.600 kilómetros cuadrados, es la mayor extensión salina del planeta. Una superficie barrida por el viento, donde la luz cobra una nueva entidad y torna irreal el horizonte. Durante siglos, su sal, esencial para la vida, ha proporcionado sustento a las comunidades originarias, quechuas y aymaras, asentadas en sus alrededores. Ahora el objetivo es que la salmuera de su interior, rica en minerales esenciales para las nuevas tecnologías, abra una nueva etapa en la región y en Bolivia. El Salar de Uyuni podría constituirse en los siguientes años, 10 a 20 años, en el centro energético del planeta. En el sur del Salar, en el delta del Río Grande, el viento y la lluvia hacen que la salmuera tenga mayor concentración de litio. Por ello, es la zona elegida para el proyecto piloto para la extracción de carbonato de litio y cloruro de potasio. Su desarrollo es seguido con gran atención fuera de Bolivia, en especial por la industria del automóvil, ya que el gran despegue del vehículo eléctrico depende en buena medida de este salar. De momento, el primer objetivo de este proyecto es obtener concentraciones de potasio y litio de la salmuera, mezcla de agua y sal, que en sucesivos estratos, junto con lodos, está bajo la costra salina exterior. Es una explotación integral a largo plazo que explote prácticamente todos los recursos del salar y que no depaupere, no empobrezca el salar en corto plazo explotando solo la parte rica. Buena parte de las reservas mundiales de litio se concentran en el llamado Triángulo del Oro Blanco, los salares de Bolivia, Chile y Argentina. Pero mientras estos dos últimos son desde hace años los primeros exportadores de carbonato de litio, Bolivia aún no ha entrado en la carrera. El desafío es que la historia de Potosí, la mina de plata más rica del mundo, que apenas benefició a Bolivia, no se repita en Uyuni.